Ciudad de México, en la Cámara de Diputados por iniciativa de Morena, se aprobó de manera tersa, con 414 votos a favor y uno en contra, a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil Federal a fin de que 7 millones de jóvenes a partir de los 15 años puedan poseer cuentas bancarias. Esta reforma impulsada por los diputados López Obradoristas que dominan el Congreso, tiene el objetivo fundamental de que los jóvenes llamados ninis, quienes no estudian ni cuentan con un empleo, y con los que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció durante la campaña electoral beneficiarlos con becas del programa de gobierno, Jóvenes Construyendo el Futuro, participan todos los bancos de México en la 4T en su oportunidad. El PRD, a nombre de la diputada Frida Alejandra Esparza, hizo votos para que esta reforma ayude a un fin común y no se le vea como la expansión de una plataforma a la entrega de subsidios y clientelismo electoral. De este modo, con esta reforma los jóvenes beneficiarios de este programa social podrán acceder a 40 mil millones de pesos durante este 2019.